aquí hemos puesto subidina y nunca lo habíamos hecho con la bici pulmonar. Y gracias a la Ebay, esto es lo que te permite ir aquí por estos sitios. Un desnivel que se las trae, joder, que se me va hasta la bici para atrás. Madre mía. Hostia. Ay. Ay, madre. Dicen que no se hace ejercicio. Pues me doy con la subidina. No tengo idea dónde irá esto. Ay. Esto es problema. Es que la bici, como tira, pues también tiro con ella. No traje la banda pulsaciones, pero tengo que tenerles por la nube. Vamos a ir un poco más relajados. Bueno, seguimos por aquí. A ver dónde nos lleva esta senda. Bueno, aquí ya no sé. Hay dos caminos. Pero este de la derecha parece que está muy cerrado. Y de la izquierda hay otra subidita que no veas. Vaya, vaya subidita. Madre mía. ¡Wow! Venga, que llegamos. Todavía más de un 20%, ¿eh? ¡Mamma mía! ¡Joder! Ahí tenemos Gijón, a lo lejos, extramar Cantábrico. Hay un poco de neblina y no se ve mucho más allá. Pero qué vistas aquí más guapas se pueden ver desde aquí. Está saliendo una ruta guapa, guapa. Ya subimos al Cruvielle. Pero ahora el tiempo está amenazando agua. Tenía pensado subir el Monte Deva. Pero no sé qué voy a hacer. Si tirar para Gijón o seguir con la ruta. El tiempo amenaza. Bueno, a ver qué es lo que vamos a hacer. Pues vamos a Monte Deva. A ver qué va a suceder. Vamos ahora pisteando para subir.
esto? Yo creo que tiene que ser Valdornó. Parroquia de Caldones. A ver por dónde me lleva este otro camino. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? A ver, dime dónde estoy, dónde pasé. Bueno, tenía pensado ahora ir al Pic Rusol, pero me cogió el agua. Empezó a llover y entonces pues no sé si hay una paradina aquí para tomar una cervecina, y si para subo, y si no me doy la vueltina para Gijón. Pero bueno, salió una rutina guapa y se trata de funcionar, y los momentos hay que aprovecharlos, porque cuando tengo libre no salgo por el tiempo, cuando no trabajando, cuando no haciendo recaos, pues hay que salir como sea. Y cogí un poco el agua, no llovió mucho, pero está lloviendo un poco. Seguimos. Aquí estamos, en la mina de la Camocha. Estos sus años aquí, sacar en carbón a toneláis. Mira, todo cerrado. Bueno, y aquí llega yo al final de la ruta. Ya por hoy ya se acabó. Hicimos una rutina ahí guapa, sabrosona, y con unos desniveles que vamos, que fueron impresionantes. Realmente, por ejemplo, que tenga una bici normal por estos sitios no vale. Tiene que usar con la eléctrica para poder subir los desniveles de 25% y tal, y grandes. Fue subir y bajar, pero las subidinas fueron sabrosonas, sabrosonas. Y aquí os dejo aquí el enlace del Wikiloc, por si alguien la quiere hacer. Hasta la próxima.